¿Cómo estás, Aranzazu Martínez? Qué placer tenerte en Encuentros Ofelia. ¿Cómo te va? Pues muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde esté cada uno. Exacto. La verdad es que estupendamente. Yo por hoy ya he colgado los pinceles para estar con vosotros. Así que muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Aranza? Qué linda la pintura que tenés detrás tuyo. ¿Estás trabajando en eso en este momento? En ella estoy trabajando en estos momentos. Afortunadamente es una pintura que ya estoy viendo el final, que se acerca, está dentro de poco. Todavía le quedan detalles en el fondo y luego pues esos pequeños toquecitos que siempre no suponen nunca una gran cantidad de trabajo, pero sí que suponen ese extra, ¿no? Ese extra que son casi como las pequeñas pinceladas mágicas. Sí, es muy común ver que tus composiciones están como súper bien logradas, son, de alguna manera, sabes muy bien qué quieres representar, pero ahora, si tenemos que ir a lo fino, ahí en los detalles, en lo minúsculo, en lo chiquito, ahí te lucís. Ahí me imagino la cantidad de tiempo que le pones al detalle, ¿no? Bueno, fíjate que cuando vemos las imágenes en reducciones, tanto en libros o en redes sociales, las vemos en pequeño, las vemos reducidas. Claro. Entonces, sí que son imágenes realistas, pero son imágenes académicas, distan bastante del hiperrealismo. Entonces, digamos que ese pequeño detalle del pelo, del poro, eso en mis pinturas no están. De hecho, cuando las ves en directo, sí que se aprecia mucho más el volumen y la tridimensionalidad y quizá la composición. Pero por ejemplo, ese detalle hiperrealista en mis obras, cuando las ves en directo, no lo vais a encontrar. Claro. Porque realmente tiene una pincelada más suelta. O sea, digamos que lo que... Están más fundamentados en encontrar esa tridimensionalidad y esa sensación táctil de la superficie que realmente sí. En ofrecer ese detalle que es más propio, más presente de un soporte fotográfico. Exacto, algo que vaya más allá, ¿no? Bueno, en tu trabajo también hay mucho de simbolismo, digo, hay muchos elementos que no están adrede, sino que... forman parte de toda una composición que es muy personal y que es muy emotiva aparte. Sí, no, desde luego es personal. O sea, es probablemente igual, bueno, tú sí, porque nos hemos leído y nos hemos escrito y lo sabemos, pero sí, digamos que la forma de crear una imagen que tengo yo está basada en dar forma a conceptos que me interesan mucho. Y sobre todo a darles una forma emocional, a darles una forma que una persona que no esté en mi cabeza realmente se puede acercar a una obra y tener una sensación emocional respecto a lo que está sucediendo. No solamente una idea o un acercamiento intelectual sobre qué es lo que dice o qué es lo que no dice, sino algo que te lleve un poco más a ese mundo emocional en el que cuando algo te toca no sabes muy bien por qué, pero te ha movido las emociones desde un lado hasta el otro. Sí, recién hablábamos y me decías que vos estás radicada en Madrid, pero en realidad naciste en un pueblo muy chiquito que se llama Vitoria y que forma parte de una provincia que es... Álava. Álava. ¿Hace cuánto estás en Madrid? Hace más de 10 años, ¿verdad? Sí, llevo 12 años ya en Madrid. La verdad es que, bueno, España, que es así como cuadradita, Madrid está ubicado en el centro. Entonces, perfecto. Realmente, volver a casa es un paseo un poco largo, pero un paseo finalmente son como 3 horas y media en coche. Eso quería preguntarte. Claro, para un argentino 3 horas y media es una tontería. No hay nada. Eso es nada. Entonces realmente es muy cómodo, se está muy a gusto en un lugar en el que sabes que en cualquier momento puedes coger un vehículo y plantarte en casa, ver a tu familia, ver a tus amigos en 3 horas y media, es muy fácil. Bueno, qué lindo eso, importante. Igual me imagino que ahora, dadas las circunstancias, no es un lugar al que estás yendo, pero eso me gustaría preguntarte, ¿cómo recordás tu lugar de origen? ¿Cómo recordás ese pueblo? Y si te considerás una persona nostálgica o melancólica. No, afortunadamente no. De hecho, fíjate que estos sentimientos de melancolía
me eran muy familiares y me resultaban bastante atractivos, supongo porque yo estaba envuelta en ellos, en momentos de la adolescencia. Uh-huh. Y realmente también había justamente muchísimo arte. De ahí viene la palabra, ¿no? De esta cosa de adolecer, justamente sí. en una edad tan clave como el de la juventud, sí. de la sí, adolescencia, sí. era esa cercanía, ¿no? Con estos sentimientos sí. nostálgicos o melancólicos. Sí, sí, en el que no sabes muy bien tu camino, no te has ubicado todavía, tienes deseos, cosas que te gustarían, pero realmente desde donde estás parecen inalcanzables, pues bueno, pues todas estas cositas que nos pasan a esa edad. Y obviamente también respecto a esos sentimientos hay un montón de arte y de ilustraciones en el romanticismo, en el simbolismo, hay una imaginaría enorme que gira alrededor de ese sentimiento, pero llegó un momento en mi vida en el que realmente yo he venido aquí a ser feliz. Mm. ¿Sabes? Dices, dejó de tener sentido, era como estoy aquí porque da la sensación de que no puedo estar en otro sitio emocional, pero llegó un momento en el que dije, no, esto no tiene sentido, o sea, esto tiene sentido el contemplarlo, el pasarlo y decir adiós como quien pasa un catarro y realmente luego ser capaz de recoger quizá toda la belleza y todo lo que tiene que ver con esa fragilidad y muchas veces con esa inconsciencia de las emociones que tenemos y realmente hacerlo presente, echarle luz y ser capaz de moldearlo, pero de la manera que tú quieres. El ser capaz y de a través de una y en tu caso a través de tu pintura, Aranza, sí. porque sí es evidente que hay como un carácter mágico, ¿no? Cierto carácter como de ensoñamiento, ahí al menos en tus composiciones, en los elementos que elegís representar. A mí me genera como una cosa así fantasiosa, nostálgica, pero no una nostalgia en un sentido negativo, ¿viste? Por ahí sí la melancolía quizá está asociada como a un sentimiento de tristeza permanente, creo, comparándolo un poco con la nostalgia. Pero me parece súper bueno que, rescatando lo que decís, puedas, sin negar, digamos, esas emociones, poder utilizarlas para una obra de arte, para una pintura, para expresarte como artista, y que vos como persona elijas justamente ser feliz, ¿no? No es poca cosa, digo, es un gran desafío. Sí, 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 realmente a veces se presenta como un desafío, es absolutamente cierto. Ajá. Vamos, o sea, no podrías haberlo explicado mejor, pero sí que tengo un compromiso conmigo misma. Bien. De realmente el buscar esa posición constantemente, el buscar encontrar dónde están los conceptos, dónde están las ideas, dónde están las circunstancias que te hacen sentir... que te hacen sentir empoderado de nuevo, que te hacen sentir la fuerza que tienes como ser humano, que te hacen sentir tu fuerza creativa y muchas veces una cantidad de libertad que a veces ignoramos, que nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que nos dicen y poco a poco nos vamos poniendo cadenas nosotros mismos porque antes de intentarlo tenemos la sensación de que no vamos a poder llegar a otro lugar. Entonces todas esas emociones... El miedo, ¿no? Sí, el miedo, el lidiar con ellas, porque dices, vamos a tener miedo. Yo, de hecho, soy miedosa. Hay muchas cosas que me dan miedo. Lo que me pasa es que me fastidia mucho. Mucho, mucho, mucho. Claro. Me fastidia muchísimo tener miedo. Pero entonces, qué lindo, también es un ejercicio darse cuenta dónde están las limitaciones propias, ¿no? Asumirlas para de pronto también ver si a través del tiempo y con algunas herramientas que vayamos incorporando, ¿no? Porque claro. Eso de crecer nos permite justamente eso. Claro. Ver de qué manera podemos ir sacando... Claro, y de qué manera podemos ir sacando la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Sí, exacto. Así que ahí estamos. Algunos con la pintura, otros con la escultura, otros con la escritura, otros con la arquitectura. Ahí estamos. ¿Y esta situación de encierro te ha agobiado, te ha agotado o te ha expandido? Así te... Me ha expandido, uh-huh. sin duda. Sí, la verdad es que ha sido sorprendente que en muchos momentos se sentía mucha tranquilidad. Era como al estar todo el mundo desconectado de sus obligaciones,
se sentía una paz en las ciudades. Bueno, ahora ya estás como... Llevábamos tantos años, yo creo que la mayor parte de los humanos subidos en un tren que no para, en un tren que va a una velocidad determinada y estás ahí y tienes que seguir adelante. Y de repente el tren paró. Entonces, por supuesto, hay momentos de pérdida, es decir, de no saber muy bien qué hacer ahora en esta nueva circunstancia en la que no me había encontrado nunca, pero también hay momentos eso de reencuentro, de decir, bueno, vale, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me apetece? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me entretiene? Entonces, en mi caso, bueno, yo sí podía trabajar, entonces he estado trabajando todos los días, pero lo he hecho con un ritmo completamente distinto. De hecho, hay una cosa que no había hecho nunca en mi vida, que es echarme siestas, y realmente en la cuarentena he sido capaz de echarme siestas. A mí un día normal me dices que me echen la siesta y vamos, me daría un imposible corazón. Natalia, no, me sí. Digo yo, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo, exacto, ¿viste esa sensación? No me obligues a echarme la siesta. Y sin embargo, bueno, pues esos momentos de relax, de darte cuenta y decir, no pasa nada, no pasa nada. A ver, respira, lo disfruta, puedo hacer. Claro, no se termina el mundo. Exacto, exacto. Así que la verdad es que para mí ha sido un reconstituyente y un tiempo necesario para darte cuenta exactamente del ritmo loco que llevaba y de qué ritmo quiero llevar y de otras cositas en la vida que son importantes y que muchas veces por el estrés y por el exceso de obligaciones las vamos abandonando, dejando a un lado. O no las vemos, ¿viste? Exacto. Exacto. No, hay veces en que no podemos ver oportunidades, básicamente porque estamos estresados a full con esta idea absurda de que estamos todo el tiempo perdiendo el tiempo. Y qué importante de pronto decir, hay un montón de cosas realmente que se pueden hacer. Y concuerdo con vos, me parece que este escenario de pandemia, que en realidad implica una pausa, una especie de silencio en nuestras vidas, puede también ser visto como una invitación, ¿no? Para pensarnos de una forma diferente. Vos sabés que me dijiste algo al comienzo que me llamó mucho la atención y me gustaría detenerme en eso. Hablábamos del miedo, ¿no? De cómo el miedo a veces nos hace torpes y no nos permite ver las posibilidades de sentirnos libres, ¿no? De sentirnos realmente expansivos o expandidos, ¿no? Es como que el miedo atenta contra todo eso. Y dijiste, yo soy una persona miedosa y yo sentí miedos. ¿Vos sentiste miedos en tu carrera como pintora? Digo, tu formación ha sido muy sólida, súper contundente, y me pregunto, cuando empezaste y cuando de alguna manera decidiste que te ibas a volcar de lleno en el camino de la expresión, ¿tuviste en algún momento miedo? Esta cosa de decir, yo realmente estoy destinada a ser pintora, ¿podré? ¿De qué manera? ¿Hubieron miedos en ese sentido? ¿O por el contrario siempre te sentiste muy segura? No, sentí miedo, sentí mucho miedo. De hecho, crucé durante el primer año que fui a Nueva York, crucé una etapa de ansiedad bastante, bastante importante. De hecho, el miedo que yo tenía, porque ya para cuando fui a Estados Unidos yo tenía 23 años y había estado 5 años en la carrera de Bellas Artes en España. Y sí que es verdad que tienes muchas ganas, sobre todo a esa edad. Lo darías todo por aprender y por manejar las técnicas que te permitan hacer lo que quieres. Y realmente los 5 años de carrera fueron muy frustrantes porque era, bueno, la Universidad del País Vasco estaba muy enfocada en lo que eran, pues, las vanguardias del siglo XX y sobre todo en que hicieses sin ningún tipo de información previa, que hicieses lo que te saliese. Entonces, claro, para una persona como yo, que realmente se moría de ganas por aprender y por ser capaz de hacer algo, pues fueron 5 años de espera en los que tus ganas crecen, tu habilidad no, pero tus ganas crecen. Claro. Y en cierto modo también estás un poco enfadado porque dices, son los mejores años de mi vida para aprender. Y realmente no estoy aprendiendo nada. Entonces, yo para cuando llegué a Estados Unidos había estado 5 años con esa sensación de decir, estoy perdiendo los el tiempo,
estoy, sí, lo perdí, perdí 5 años, fue casi como fracasar antes de había... Es claro. Que claro, a los 20 viste que pensás que 5 años es como una vida entera, o sea, perdiste 5 años y decís, te agarra una desesperación absoluta. Claro, en realidad, si lo piensas, la mayor parte de mis compañeros salieron de Bellas Artes y los que no se hicieron una carrera distinta acabaron trabajando en otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces sí que son años importantes, son realmente, dices, claro, tú entras de estudiante y cuando sales de la universidad, en teoría deberías estar más o menos preparado para unirte al mundo laboral de una manera u otra. Entonces cuando después de 5 años realmente no sabes hacerla o con un canuto, la sensación que tienes es un poquito de haber fracasado antes de haber empezado. Y así que cuando fui a Nueva York, el miedo que yo tenía era el de no estar a la altura de mis propias expectativas. De las circunstancias. Exacto. Claro, el hecho de decir, me he pasado 5 años protestando porque no me enseñan lo que yo quiero aprender, y cuando de repente me vi en la situación de decir, bueno, ahora te van a enseñar lo que quieres saber. De repente la duda era... A ver si lo aprovechas. A ver si soy capaz ahora de aprender. ¿Sabes? Porque después de 5 años incapaz de hacer nada decente, vas creándote tus propios miedos de esto no me sale, esto tampoco, no puedo hacer tal, no puedo dibujar, no puedo pintar. Entonces, claro, el primer año cuando realmente me encontré enfrente de profesores que me podían enseñar, el miedo era el no estar a la altura. Claro. Y sí que pasé miedo. Creo que es en el único momento, en el momento en el que realmente he pasado un miedo consistente, es decir, estoy muy asustada. Pero el miedo de cuando estás dibujando... Y de pronto pasa el profesor por detrás y se queda así como mirando en detalle, el miedo así de decir, ¿cómo estoy resolviendo? ¿Ese miedo? No, el miedo estará pensando. No, fíjate, el miedo iba más allá, porque yo me acuerdo que los primeros dibujos que hice, los primeros dibujos que no hice, de hecho, básicamente fue con el modelo delante y mi papel en blanco, y un lápiz, y claro, yo veía la realidad, la magnífica, impresionante realidad, con todas sus cosas, con todo su color, su brillo, sus detalles, sus todo, los pelos, los colores, todo, los dedos, y claro, yo solamente tenía un lapicero y tenía un papel en blanco, puñetas, sí, que no es mucho. Entonces, nada más. Claro, nada más. Entonces, y claro, todo, yo, y claro, yo, y todo por que, demostrar. Claro, yo me acuerdo que hacía una raya y empezaba a hacer una patatilla en el papel para situar la figura, pero claro, veía la patatilla que había hecho yo, veía el modelo, la realidad, y lo borraba otra vez porque decía, esto y eso... Nada que ver. No, nada que ver. Entonces yo me acuerdo que mis primeros dibujos en Estados Unidos, en la escuela, fueron así. Claro, acabé teniendo ataques de pánico cada vez que cogía un lápiz, era como, esto es imposible. Luego, obviamente, lo superé. Lo superé, hubo un momento que además el pintor Mikel Olazábal, que estaba conmigo en Estados Unidos, me ayudó, se sentó un día conmigo y me dijo, a ver, esto es mucho más fácil de lo que tú te piensas, y me echó una mano, estuvo conmigo una mañana para decirme, tú solamente empieza, relájate, y no esperes que te salga todo en 5 minutos, la realidad en el papel en 5 minutos, mal. Imposible. Imposible. Entonces, imposible. Pues, bueno, empiezas a acercarte al proceso, a entender las pautas de creación, de construcción, de encaje, todas las cosas necesarias para empezar desde cero, paso a paso, hasta el máximo a lo que seas capaz de llegar, que es un aprendizaje que luego te sirve para todo en la vida. Pregunta obligada, dijiste algo importante, ¿llegaste al máximo, a lo máximo que se puede aprender a nivel técnico, pregunto? Sí, a lo máximo que a mí me interesaba. Muy bien. Porque luego hay un montón de cosas que yo no sé, pero que realmente tampoco me interesan. O sea, yo básicamente para eso soy muy básica. O sea, yo en el momento en el que realmente tuve todo lo que yo quería, tuve además esa sensación de soltura, de que realmente ya forma parte de ti, el pincel o el lapicero forman parte de ti, de tu estructura. De que sí, no una extensión tensión de la mano. Exacto, no sientes... que fluye y que encima controlas el color, controlas el dibujo, que ya no tienes miedo, ¿sabes? Que ya todo es casi es dado y es parte de tu día a día y consigues los volúmenes, consigues, o sea, ¿sabes? En el momento en el que yo vi que tenía todas las herramientas para hacer lo que yo quería, felicidad, me di por satisfecha.
Qué éxtasis, ¿no? Porque encontrás que de pronto todo eso que tenés adentro para expresar tiene herramientas elementales, ¿no? Que te permiten justamente eso, trabajar el concepto, pero de una manera sólida, ¿no? Con conocimientos, con conocimientos específicos. Es todo un tema, cómo de pronto una institución, la educación formal, las universidades de arte pueden frustrar a muchos y dejarlos a mitad de camino justamente por esto, ¿no? Por la falta de herramientas que a un pintor figurativo, a un pintor realista, esté necesitando. Digo, estamos ávidos de conocimiento, sobre todo en esa etapa de la vida, y hay veces en que, bueno, tenemos que encontrarlas en otros lugares. Sabemos que estás en tu estudio. ¿Nos lo mostrás, por favor? Os lo muestro. Además, es muy sencillito de mostrar porque básicamente es una habitación. Y nosotros más o menos estamos en medio, así que me cojo el trípode. Bien. Básicamente me voy a girar. Y me acuerdo que vi la entrevista, no pude ver la entrevista de Antonio porque esta semana está siendo una semana de despedidas, pero me vi la entrevista, ¿cómo se llama esta pintora? Magda. ¿Con quién? Magda. Sí, con Magda Torres Gursa, española, hiperrealista, una divina total que tiene un estudio que es así, todo pulcro, todo brilla. Vale, pues aquí no brilla nada. La antítesis. Es todo lo contrario. Dice, de hecho, yo orden... Vale. Así que bueno, vais a ver el foco que me he puesto aquí para que podáis tener algo de luz, porque aquí ya está bajando la luz bastante a estas horas. Dale, entonces, sí, claro, son las 20:30 van a ser. ¿De dónde os giro? Aquí os giro, mira, estas son las ventanas. Afortunadamente en mi estudio una cosa sí hay y son ventanales. Tengo tres enormes ventanales que me permiten ventilar. Y dices, bueno, este es el andamio. Yo ya no puedo vivir sin un andamio, chicos. O sea, a mí me es imposible vivir sin andamio porque ahí acabo colgando de todo. Y a todos, ya no sé, ya es una fijación. Ya ha habido varios modelos que han estado colgados del andamio. Y luego, pues muchas veces para conseguir el atrecho, mira, por ejemplo, vais a ver, mira, por ahí está la puertita y aquí está el cuadro. Por ejemplo, todas las flores que tiene la chica en la espalda. Sí. Todas esas flores también estuvieron colgadas del andamio con una red de metal para poder generar todo ese volumen y todo. Y dices, bueno, y aquí abajo estoy cambiando la composición porque me estaba dando mucho dolor de cabeza. Me estaba dando un dolor de cabeza horroroso, esa cinta que va por ahí en horizontal, me estaba destrozando la vida. Yo es que, yo supongo que nos pasa a muchísimos, ¿eh? Que llega un momento en el que desarrollas una sensibilidad tan grande con la composición, que como tengas, ahí está mi armario de los bártulos, de todas las cosas, había así por haber, aquí mi página para hacer ejercicios para la vista, que para los pintores es muy importante. ¡Ah, qué bien eso! Claro, sí, en el estudio viene estupendo, de vez en cuando te levantas, relajas un poquito los ojos... Y un buen tip, un buen consejo, ¿eh? A nuestro sitio. La vista tiene que estar ahí, hay que cuidarla, que con los años se nota. Ay, claro, aquí, que sí. Ya estamos otra vez en el sitio. Me encantó. Lo que tenés detrás es lino, el soporte. Sí, es lino en bastidor, sí. Sí, y el formato es lindo, ¿eh? Importante ahí. Pues son dos metros y medio de alto. Ah, claro. Por 1,30 m de ancho. Grande, súper grande. Sí, sí. A mí me encantaría, ya son 1:30, se nos pasa volando. Recuerden que la entrevista, el detalle, todas las cosas que Aranza nos contó para Revista Ofelia número 6, la pueden encontrar básicamente descargando la publicación a través de la página web. Y ahí, básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Sí. Seleccionamos un grupito de imágenes que te voy a mostrar ahora cuáles son. Ahí estoy de vuelta. Bien. A ver, esto me parece una cosa de locos. Impresionante, es una maravilla absoluta. Acá me fascina. ¿De dónde sacaste ese trono?
El nivel de detalle, el trabajo que tiene. ¿Viste el trabajo de los carpinteros estos especializados en diseños de muebles? Todo lo que tiene que ver con la ebanistería, ¿se llama? Exacto, sí, sí. Pues sí, es una belleza. Ahí hay cuero, ahí hay unos leones, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que, bueno, pues como la mayor parte de las cosas cuando te pones a crear en esta vida. Yo realmente este cuadro, en este cuadro empecé a pensar en un viaje que hice a Berlín. Y en un museo tienen la escultura de la Bella Durmiente en mármol blanco. Y es una de esas cosas que cuando la ves no quieres irte del museo. Y si te fueses del museo te la querrías llevar contigo. Te lo llevas. No puedes. Exacto. No puedes llevártelo. Y como no te lo puedes llevar, pero sí que puedes pintarlo. Pues creo que a los 2 años o así fue cuando hice este cuadro. Entonces Es muy parecida a vos la modelo, Aranza. No te creas, qué va. Bueno, igual en la pintura, al verla en 3/4, quizás se parece algo a mí en la pintura, pero en la realidad no se parece, yo creo que en nada. No se parece en nada. Otra cosa que me llamó la atención, pero sí, decime el trono. El trono fue algo que decidí, de decir, yo quiero que esté en un trono, no quiero que esté en una silla, quiero que esté en un trono. Obviamente no sabía dónde lo iba a encontrar, pero cuando ya lo decides y te sientes bien con ello, pues me di un paseo por Madrid y en una tienda lo encontré y no me acuerdo ya cuánto costaba una barbaridad. Y además era enorme, o sea, no quieres comprarte eso porque luego, a ver, ¿qué haces con eso? Como empiezas a llevar un estudio de ese tipo de cosas, te sales tú. Y así que bueno, pues entré en la tienda, lo vi, estaba ya absolutamente convencida, así que me acerqué a los chicos que llevaban la tienda y les pregunté a ver si me lo alquilarían. Y me dijeron que sí, que me lo alquilaban. Así que lo alquilé durante un mes. Ah, lo alquilaste. Lo alquilé y me lo traje aquí al estudio, igual que me traje las palomas del cuadro, también me las traje aquí al estudio. Esas palomas blancas que se funden ahí con ese fondo súper sutil, mucho simbolismo hay ahí. Me encanta cómo está organizado todo. Los tronos, bueno, siempre están ubicados en el centro y acá, por supuesto, está perfectamente puesto ahí en el centro. Ahora, la modelo tiene una posición que no es la que se espera, ¿ah? Está como inclinada, está como de perfil, con sus ojos cerrados, está como recostada, como si estuviera tomando una siesta. Yo a ella cuando le pedía que posase, le pedía que se pusiese en plan rockera pasota. O sea, mira. ¿Sabes? Era como, tienes que estar relajada, descansando, pero con una... Mira, me acordé de este trono. Sí. Juego de tronos. Sí. Ah, acá tengo una pintura fantástica de un pintor que yo sé que te gusta mucho. Kadima. Sí, afortunadamente aquí al lado tenemos en el Prado un cuadro de Tadema que yo ya no sé las veces que he ido a verlo. Es uno de esos cuadros que lo vas y lo miras. Es precioso. Mira incluso la modelo que tenés detrás tuyo, de tu pintura de ahora y la que te estoy mostrando de Tadema. Sí, algo hay. Qué increíble. Después, ¿con qué seguimos de las pinturas seleccionadas? Bueno, acá esto es increíble también, ¿eh? 2,30 metros esta sirenita, impresionante, nos gustó muchísimo esto. Sí, la modelo estaba sentada en un taburete, con lo cual su pose fue relativamente fácil, pero el chico fue el primer modelo que colgué en el andamio. Él lo inauguró. Este andamio lo inauguró él. Que de hecho tuvo una paciencia. En fin, la verdad es que se portó muy bien. He tenido siempre mucha suerte con los modelos. Ha sido un placer trabajar con todos ellos. Sí, sí, imagínate, con pintores tan obsesivos, tan rigurosos. Me imagino. Bueno, colores muy fuertes. Hay unos contrastes geniales, ¿ah? La vestimenta, me fijo en esto. ¿Estos vestidos cómo los conseguís? Es una vestimenta muy rococó, moda del siglo XVIII. Esto es increíble, miren acá.
Igual que el trono, básicamente es, afortunadamente también aquí en Madrid hay muchas tiendas de atrecho y de disfraces, algunas de ellas que han trabajado o trabajan para el cine o confeccionan para el cine, otras hacen atrecho también para cine, para obras de teatro, entonces hay varios lugares en los que dices, bueno, dependiendo de lo que quieras o de lo que cojas, pues más o menos vas probando en un sitio o en otro, a ver lo que ves y luego la verdad es que sí que hay vestidos que son, son maravillosos, que básicamente cuando los alquilas o los compras, pues es un placer trabajar con ellos. Y luego hay otro montón de cosas que realmente, de lo que se ve en la realidad, en la realidad real, aquí, sí, a lo que luego se ve en el cuadro, hay una distancia asombrosa entre que las tallas no encajan nunca, porque son tallas específicas que luego al final la modelo va con pinzas por todos los lados, agarrada, que no se puede mover a veces. Entonces, pues bueno, la verdad es que es toda una aventura. Cada vez que confeccionas un cuadro, sobre todo porque primero, como primero te lo imaginas, dices, yo primero me lo imagino, porque si no, no me es divertido. Una vez que me lo he imaginado, entonces busco la manera de intentar hacerlo real. Y ahí es donde viene la aventura. El hecho de decir, bueno, claro, a ver ahora dónde, cómo consigo yo esto y me lo traigo al estudio y consigo hacer que funcione. Pero hay como algo, es como el trabajo del utilero, ¿viste? En la dirección de arte de cualquier película, que tiene que estar atento a los detalles, sí, al vestuario, para que todo calce, para que todo esté a tono. A mí lo que me encanta de esta sirenita es la actitud desafiante que tiene, porque no está, ya sabemos que lo está rescatando al varón, pero no tiene así, tiene como una mirada, está mirando al espectador, tiene una mirada un poco fría incluso, es como que no... Sí, básicamente es como, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué quieres? Claro. Que esto no va contigo. Te voy a rescatar, pero... Te rescato a ti, pero los mirones esos de ahí... no sé si me gustan esos... Esos que me miran. ¿Es de noche? Porque está súper oscuro el océano este. Bueno, es quizá un océano profundo. Lo digo acá por los corales, que viste que siempre se mantienen por ahí, se mantienen con vida justamente por la luz solar. Por la luz. Es precioso esta composición, miren la cantidad de pececitos. Ahí hay un tenedor, ahí hay collares, hay perlas, esta calavera también, ¿no? El hombre ahí buscando el tesoro quedó caput. La ambición. Increíble. Increíble. Hay como mucho de narrativa, de literatura, de pronto, en estas composiciones. Sí. Es muy, 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 y bueno, y esto también, esto es una maravilla. Esto me hizo acordar mucho a los prerrafaelitas. Yo no sé si... Sí, de hecho, hay un cuadro de Arnold Böcklin, que nunca lo he llegado a ver en color. No sé si es que, bueno, pues me imagino que como estos pintores vendían todas sus obras... estaría en una colección privada y la única fotografía que se ha conseguido rescatar es una que aparece en algún libro en blanco y negro, que es una composición muy similar. Es también una de esas cosas bonitas que como no te la puedes quedar, pues básicamente la rescatas y la haces tuya de alguna manera. Impresionante. Acá, de esto me encanta, de Drácula, ahí el detalle, le has puesto ahí las alas de un vampiro ahí atrás. Sí, en las sombras. La sombra. Y la iluminación esa me encanta como... justamente ilumina parte del rostro. Ella también... Las mujeres están ahí súper empoderadas, ¿ah? En los tronos, ocupando posiciones de privilegio ahí respecto a los varones. Esta sirena que va a rescatar a este varón. No, me encantó. Me encantó. Aranza, vos sabés lo reconocida que sos en el medio, lo reconocida que sos, lo hablaba también con Antonio Castelló el otro día. Son pintores que gozan en vida del reconocimiento de sus pares. Eso no es poco. Eso creo que es súper importante. Hombre, la verdad es que es maravilloso. Porque además ¿sí, no? es una profesión en la que realmente estás tú solo. Es muy difícil tener un feedback de realmente lo que está pasando o lo que está viviendo o sintiendo el espectador. A mí siempre me ha dado mucha envidia el mundo de la música, envidia sana, más que envidia podríamos decir, me parece algo admirable
y sobre todo me encantaría poder tener esa sensación de expresar algo a tiempo real, en el momento, y recibir también el feedback a tiempo real. O sea, a mí eso me parece que tiene que ser algo absolutamente increíble. Esto es una actividad que realmente tú te lo comes, tú te lo guisas. Son muy introspectivas. Tú lo haces, trabajas en ello y en algún momento lo sueltas. Y cuando lo sueltas es muy probable que incluso no estés tú delante cuando la gente lo ve. Con lo cual, no va a pasar, claro. Es muy pequeño. Entonces, cada vez que realmente recibes un mensaje o recibes un WhatsApp o recibes un email de una persona que básicamente te escribe para decirte que le encanta tu obra o que le gusta o que le resulta motivadora o inspiradora, es un regalazo. Es un regalazo porque es el único feedback. Bueno, yo te conté la anécdota que me pasó con vos. La voy a contar solamente en 2 minutos, ¿sí? Pero a mí me pasó, yo conocí la pintura de Aranza sin saber que era de ella hace 10 años atrás, buscando pintura, había empezado a entrevistar a pintores, estaba fascinada con el realismo, estaba fascinada con las herramientas que te brinda internet de conocer a un montón de monstruos que están hoy en sus talleres haciendo maravillas, y tenía un álbum con de todo, que después con el tiempo lo fui clasificando, por supuesto, pero en ese álbum habían 2 pinturas, estaba la chica del pájaro, que está ahora en la contraportada. Descarguen la revista y las ven en detalle, aparte tienen muy buena resolución. Y la pequeñita que vimos recién en página 1, eran 2 pinturas que me había apropiado que eran tuyas, que no sabía que eran tuyas, porque aparte viste que por ahí encontrás un montón de imágenes que circulan en internet y que no están consignadas, no se dice. Y pasan 10 años y me encuentro con tu página web y dije, no lo puedo creer, la encontré. Fue así como, ¡wow! Así fue impresionante. Te vi charlando con Ale Rosenberg. Me meto en tu página web, así como para, obvio, de buscadora compulsiva, ¿no? De estar viendo a ver qué hace esta chica. Y entre todas las pinturas que vi en tu web, vi esas 2 que estuvieron en mi computadora guardadas por 1 década. Y bueno, nada. Fue muy lindo, viste los reencuentros, pero obviamente no, claro, la comunicación entre el artista y el espectador, el público ocasional, lógico, es diferida en el tiempo, no hay manera, vos no sabés qué impacto, en qué minuto, desde qué lugar la gente recepciona tu trabajo, eso es muy mágico. Sí, la verdad que sí lo es. Sí, seguro que sí. Estamos con Aranzazu Martínez, pintora española, con la que hemos estado hablando desde su estudio en Madrid. Aranza forma parte del ejemplar número 6 de Revista Ofelia. Los invito a que lo descarguen a través de nuestra página web. Van a poder leer la entrevista que nos brindó en esa oportunidad y también conocer de fondo más de su propuesta pictórica. Gracias a todas las personas que se han conectado hasta el momento. A mí me encantaría, Aranza, y este es un momento ideal para hacerlo, porque nos están quedando poquito más de 15 minutos, pasar a compartirte los mensajes que las personas nos han hecho llegar en el transcurso de estos minutos. ¿Te parece? Me parece estupendo. Vamos allá. Pregunta, ¿cómo ves tu trabajo asociado al cine fantástico? Pregunta Gisela acá desde Chile. La verdad es que en esa búsqueda de decir, ya hemos hablado de un par de ejemplos, de decir, encontrar cosas que te gustan y realmente hacerlas tuyas en cierto modo, sí hay una relación. A mí el cine fantástico me encanta, el cine de aventuras y fantástico me encanta. De hecho, creo que mi película favorita hasta el momento es Mad Max del 2015, así que realmente dices... No es algo que sea ajeno a mí, ni a lo que me gusta, ni a lo que disfruto, con lo cual está bastante intercalado. De hecho, la primera película de ciencia ficción que vi en el cine fue El retorno del Jedi de la Guerra de las Galaxias y me dejó marcada para el resto de mi vida. Que luego, afortunadamente, tuve la oportunidad de trabajar para George Lucas, con lo cual el círculo se cierra. Impresionante. Leí esa anécdota. El mail que te llegó, que lo tuviste que leer un montón de veces porque realmente no lo podías creer. Me imagino, mimo para la carrera increíble. Sí, todo lo que sean cosas que me gustan en mi vida son bienvenidas en mi arte también. Seguro. Vamos a seguir entonces. Anita acá nos pregunta justamente por los andamios, que por qué los usás, que para qué.
si estás haciendo obras muy grandes. Pues sí, la verdad es que en el momento en el que ya pasas de los 2 metros de altura, me acuerdo que el primer cuadro grande que hice lo hacía con una silla subida en una mesa, hasta que se me volcó la silla hacia atrás y me caí. ¡No! Obviamente. Además fue en un gesto de estos tontos que vas a acomodarte así en la silla y de repente me acomodé con las patas de atrás fuera. Y ahí fue, dije, ya no más, esto hay que mejorar la infraestructura y entonces ya... ¡Qué lógico! Andamios. ¡No queremos accidentes! No queremos accidentes, así que nada, los andamios funcionan mucho mejor. Perfecto, seguimos. Susana Delgado, grabadora argentina, dice, ¡qué belleza! ¡Qué lindo que te conectes! Daniel Ferreira, también artista desde Brasil, nos dice, ¿de qué manera construye las composiciones para sus cuadros? Pues una vez que tienes la idea, básicamente te pones una buena música o vas a caminar, cierras los ojos e intentas imaginártela. Y una vez que te la imaginas, como las visiones que tenemos es como son muy etéreas, pues básicamente es llegas a una conclusión y la sacas en boceto. Vuelves otra vez a tu mundo interior e intentas mejorar o ir más allá de lo que ya has sacado y poco a poco lo vas moldeando. Obviamente luego, para equilibrarla, eso ya es una cuestión, yo creo que es como los músicos que perciben la armonía en la música, obviamente se entrenan, pero sí que es verdad que eso ya luego es el juntar todas esas piezas y realmente darles un ritmo y una forma en la que tengan una fuerza y un significado. Pero digamos que todas las piezas van saliendo un poquito de entrar y salir de tu mundo de la imaginación. Wow, muy bien. Susana Salinas nos dice, me encanta tu trabajo, gracias por compartirnos tu espacio y procesos, nos dice desde México. Ricardo Selma, pintor argentino a quien saludamos, una genia con luz propia, dice. Hola, cielo. Lindo, lindo. Bellas pinturas, nos dice la pintora chilena Aurora Núñez Valdivieso. Gracias por estar. La vi en el MEAM, nos dice Marcela Cifre. Es maravilloso. Qué bien. Claro que sí. Ni hablar de los monstruos. Bueno, estabas hablando justamente del encargo que hiciste. Estabas hablando de la película del Jedi, justamente ahí te tocó representar un monstruo, ¿no? No está dentro de tus temáticas, digo, pero felicidades, dan ganas de hacer realismo cuando se aprecian estas obras, nos dice un pintor abstracto chileno. Muchísimas gracias. Gonzalo Espinosa. Su obra es hermosa porque es genuina, nos dice David Castellucci desde Uruguay. Importante eso, ¿no? El deseo. Sí. Palabras lindas han surgido en este intercambio con la audiencia, el lugar del deseo y lo importante de ser genuino, de ser espontáneo, visceral, honesto, digo, con lo que se quiere expresar. Anita ha vuelto a preguntar, si pasaste en realidad de pintar en chico, en formatos pequeños, para después ahora desenvolverte, ¿no? De la forma en la que lo haces, en formatos grandes, esa es la pregunta. Sí, desde luego empecé en formatos mucho más pequeños. Empecé un poquito siempre buscando la parte segura, que sea suficientemente grande como para que realmente te dé la estabilidad necesaria para saber que vas a ser capaz de llegar al final y al mismo tiempo mezclarla en un porcentaje suficiente de novedad y de riesgo, que es lo que hace que realmente te siga apeteciendo y siga siendo algo que te llena de ganas y de interés. Entonces, lo primero, con mis formatos pequeños ya estaba en lo máximo que yo sabía que más o menos podía abarcar. Entonces, luego, cuando poco a poco controlas esos formatos, pues vas probando cosas nuevas, composiciones más complejas, ahora composiciones más complejas con un tamaño más grande, ahora un poco más grande, ahora más complejo, ahora más grande. Así que, bueno, wow. Yo creo que ya me he plantado. Ya ha sido, dices, bueno, ya el último cuadro que acabé grande era de 3 metros por 2 metros 30. Fue una absoluta locura hacerlo. Así que ahora estoy empezando a variar formatos un poquito grandes con un poquito pequeños, pero ya esto desde luego, desde los 3 metros no siento las ganas de pasar a uno de 4 ni a uno de 5. Ha sido un poquito más de decir, no, quita, un poquito menos, que no es necesario. Así que bueno, sí, pero ha habido una evolución coherente con cómo me sentía yo de capaz para abordar una cosa o abordar otra. Me imagino, mira, acá te quiero mostrar el monstruo
al que hacía referencia recién, ¿se ve ahí? Sí, se ve, se ve. Increíble. ¿Este dónde está? Este cuadro. Ese cuadro pertenece a la colección de Josh Lucas. ¡Wow! Sí, se lo compraron. Después de coger la imagen para la revista, vieron la imagen y les interesó también la compra del cuadro. Así que fue una experiencia perfecta. Me imagino. Para cerrar, nos están quedando muy poquitos minutos, ¿sí? Alucinante trabajo, enhorabuena. ¿Cuál es tu paleta? Pregunta Bravo Fernández Rafael. Para las carnaciones es una paleta terciaria, es una paleta con colores muy reducida, no uso muchos colores, uso básicamente los terciarios, el amarillo ocre, rojo óxido y el negro azul o gris paint. Más luego, pues sí que para ciertos toques que realcen un poco los colores, pues algún cadmio y alguna cosita más. Pero realmente para la carnación es una paleta terciaria bastante reducida. Y luego, obviamente, según van los fondos, dices, porque no es lo mismo este fondo que tenemos aquí, que obviamente tengo todos los azules del mundo, que si te pintas un paisaje, pues incluyes los verdes para que te sea más fácil. Entonces, es variable mi paleta según el tema o la composición que esté abarcando, pero lo que siempre se mantiene son los terciarios de la carnación. Muy bien. ¿Qué más que nos estoy dicen? Contando a toda velocidad para que nos a dé toda tiempo. Velocidad, porque es para llegar con todas las respuestas. Formatos inmensos nos dice, sí, seguramente. Luis Gervasoni nos dice, quiero agradecer la humildad y la generosidad de todos estos grandes artistas del realismo que estas entrevistas nos han hecho descubrir en el tiempo. Los pintores argentinos estamos agradecidos. Gracias a ustedes que nos siguen, nos acompañan, que se descargan la revista. Gracias, en serio. Te preguntan si usas Photoshop para componer desde ojalá. Chile, dibujame.cl. No, la verdad es que no uso Photoshop solamente por una razón, porque no tengo ni idea de cómo usar Photoshop. O sea, soy absolutamente negada, además me pone muy nerviosa porque tengo la sensación de que soy mucho más rápida con un lápiz que con el Photoshop, porque no lo entiendo. De hecho, tengo un alumno en Atelier Madrid que está haciéndose unos estudios pues todo de creación digital, y realmente estoy como diciéndole, yo a ti algún día de estos te uso. Pero es que debe ser una maravilla poder también, ¿no?, vincular de pronto herramientas digitales, digo, aprovecharlas. Pero claro, para un pintor con tu semejante nivel de destreza y dominio técnico también, ¿qué puede? ¿Cuál es la necesidad? Seguro que hay un montón de cosas que yo las hago a nivel mecánico y manual. Seguro que si yo conociese el Photoshop o alguna otra herramienta, seguro que sería útil. Estoy absolutamente convencida. Lo que pasa es que tendría que parar de hacer lo que hago y poner a estudiar algo que realmente no me interesa. Me sería muy útil, pero estudiarlo y para eso, me parece un Claro, es muy complejo y eso implica básicamente que le quites tiempo a otras cosas que ya haces y muy bien. Entonces, viste que no se puede con todo. Con todo no se puede. Vos hablaste hace unos minutos de lo importante de seleccionar, elegir, sí. ¿No? Y cuando uno elige, en realidad estás dejando de lado y estás descartando un montón de otras posibilidades. Lamentablemente es así, pero bueno, vos lo haces excelentemente bien. Nos quedan solamente 2 minutos, querida. Yo no voy a perder la oportunidad de mostrarles el trono que yo me conseguí para hacer el vivo con Aranza, ¿no? Piensen lo que quieran de mí, piensen lo que quieran, no me importa, yo vi el trono y dije, hoy es la oportunidad para aparecer. Exactamente, sí, miren, no tengo leones, pero tengo un lobo ahí. Buenísimo. Que me protege. Aranza, querida, me encantó verte, me encantó escucharte, me encantó que nos hagas conocer tu estudio y que compartas con la audiencia tus impresiones acerca del arte. Encantada. Y que básicamente es compartir impresiones acerca de la vida. Así que te lo agradezco un montón y te dejo un minuto para que te despidas de todas las personas que nos han acompañado.
Gracias. Sí, sobre todo a ti, por supuesto, pero a las personas que nos han acompañado, que son las que hacen que esto sea posible, que la vida sea divertida, que el interés en el mundo del arte se mueva y sea dinámico. Y la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros, estar contigo y por fin hablar contigo, que ya llevábamos unos cuantos emails intercambiados, así que ahora ya tenemos las caritas y disfrutamos de estas conversaciones, que además me imagino que después mío van a venir un montón de artistas más y que nos van a hacer compañía todos en estos días. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Aranza. Han escuchado y han visto a la gran pintora española Aranzazu Martínez, artista de revista Ofelia número 6. Les habló Camila Rebeco, directora de Ofelia. Los invito el sábado, voy a estar con Patricia Bernal, pintora argentina, también de Ofelia número 6. Los espero entonces por el mismo canal y en los mismos horarios de siempre. Un beso, Aranza. Gracias. Un beso a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chao.